Muchas de las sanciones americanas no fueron ni implementadas en su totalidad hasta finales de mayo. So, tenemos que tomar en cuenta el colapso económico de Venezuela viene siendo más de 5 años. Las sanciones solo llevan contundente menos de 2 meses. Yo creo que yendo hacia adelante, como lo dijo el Special Envoy Elliot Abrams, los Estados Unidos va a seguir con el compromiso poniendo presión cuando es necesaria a individuos o a instituciones que están violando derechos humanos, que están involucrados en el narcotráfico, que están involucrados en las violaciones de derechos humanos. Es un compromiso que siempre hemos tenido, no solo con Venezuela, con el mundo entero, y lo hemos hecho en otros lados. Nosotros pensamos que esa presión es la razón por la cual ellos están llegando a la mesa. Ellos no llegan a la mesa sin la presión particular que están sintiendo muchos los individuos y la presión que muchos de los que están involucrados en elementos criminales están sintiendo también.